Inicia el programa de Dinner Law Abogados, con lo más nuevo en el tema de inmigración y contestando tus preguntas. Dinner Law Abogados, en la ley 101.1 FM. Ándale pues, bienvenidos a otro programa más de la serie con los abogados de Dinner Law, vía telefónica Vicente, y en un ratito estamos con él, nos ponemos en contacto, pero está con nosotros en vivo y a todo color en los estudios de La Que Manda, porque nunca falla, todos los sabaditos. Héctor, bienvenido. Buenos días, primo. Gracias de nuevo a La Ley por tenernos aquí otro sábado con nuestro programa de Dinner Law Abogados. Recuerda, tenemos ubicaciones en lo que viene siendo Raleigh, Durham, Greenville, Mount Olive, Wilmington, Greensboro, y bueno, ya pronto también tendríamos oficinas en lo que viene siendo Charlotte. Esperemos que ya para este verano estaremos abiertos en esa área también. Y bueno, contamos también con oficinas en California. Tenemos dos allá y ya pronto uno más que vamos a tener allá. So, ya pronto tendremos tres. Y bueno, también contamos con oficinas en México. Y bueno, tenemos a nuestras personas en la línea ahora mismo para contestar llamadas. Si quieres saber sus opciones, si tienes preguntitas o lo que sea, quiere agendar su cita completamente sin costo, con gusto nos puede marcar al 888-888-3015. Esta mañana tenemos a nuestros invitados Vicente y Sofía, que estaban con nosotros la semana pasada, y bueno, están aquí de nuevo otra vez con nosotros el día de hoy. Buenos días, Sofía. Buenos días, Vicente. Súper bien. Y tú, aquí ya lista para otro nuevo radio show para ayudar a los latinos, porque acuérdense que somos latinas ayudando a latinos, entonces pues no vamos a hacer nada más que ayudarlos. Gracias, Sofía. Y yo también ya de vuelta estoy muy contento porque esta semana tuve la oportunidad de estar en el estado de Jalisco y tuve la oportunidad de reunirme con dos clientes que tenemos de Uvisa, que están en la ciudad de Puerto Vallarta y en Guadalajara. Entonces tenía como tiempo que no los miraba, años, porque ellos comenzaron su tema o su proceso de Uvisa acá en Estados Unidos y ellos salieron. Entonces tuve la oportunidad de comer con ellos, de escuchar, de hablar sobre su proceso, que de hecho ya van a poder hacer su ajuste de estatus muy pronto. Entonces yo volví muy contento. Sí, México ahorita está un caos por los aeropuertos, pero bien, ya contento de estar de vuelta y hablar de nuevos temas esta mañana, Héctor. Claro que sí. Buenísimas temas que tenemos y siempre nos da orgullo, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de sentarte y a comer con esos clientes y que están realizando su sueño, aunque se fueron del país y están allá en México, todavía están procesando y todo eso, y tú te pudiste sentar con ellos y todo eso y poder hacerlo. Y muchos cuentitos, muchas aprobaciones que hemos tenido últimamente, ¿no, Vicente? Así es, Héctor. Esta semana hemos tenido varias aprobaciones, que de hecho Sofía esto no lo sabe, pero quizá vamos a estar haciendo un nuevo viaje a Ciudad Juárez. Próximamente vamos a estar ahí en noticias, porque hemos recibido algunas aprobaciones de perdones, de que es el perdón 601A, y vamos a estar ya trabajando en lo que es el proceso consular para estas personas en México. Entonces estamos muy contentos porque recibimos aprobaciones de perdones y también recibimos, Héctor, yo creo que esta semana rompimos otro récord. Si no me equivoco, recibimos 19 certificaciones de Uvisa firmadas entre los estados de California y los estados de Carolina del Norte. Pero también lo interesante fue que recibimos una certificación firmada en el estado de Washington, otra en el estado de Illinois y otra del estado de Texas. Entonces eso es algo como que ya es ya federal, de que estamos recibiendo varias certificaciones. Entonces estamos muy contentos porque varias de estas personas han estado radicando en los Estados Unidos por más de 20 años y no han visitado sus países. Entonces eso ya es un camino, una esperanza para lo que viene para ellos, ¿no? De estar en un punto A a un punto B. Sofía, creo que esta semana hemos recibido bastantes preguntas referente a la Uvisa. Sé que nos han preguntado del estatus juvenil y que han estado preguntando también de lo que es cuando tienes a un familiar en las Fuerzas Armadas o un veterano, si ellos te pueden solicitar para tratar de evadir el perdón. Sofía, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, Vicente, hemos tenido muchísimas preguntas al respecto esta semana. Parece que la gente está iniciando el 2023 pues atreviéndose a preguntar opciones para cambiar su futuro. Y acuérdense que yo estoy en TikTok, en Facebook, en todos lados van a ver mi cara. Entonces ahí estoy súper atenta a todas las preguntas que nos hacen y todas estas que se las vamos a decir ahorita, ya las contestó el abogado Bert. Entonces nada más queremos que la gente que nos pregunta en TikTok, en Facebook, en Instagram, también nos escuche por acá, porque tal vez ustedes aquí en la radio también tienen las mismas preguntas. Vicente, la primera nos preguntaban, ¿cuál es la probabilidad de que si tengo un hijo en las Fuerzas Armadas, este hijo me pueda pedir?
Gracias, Sofía. Héctor, siento que esa es una pregunta que es muy común y entre más los estemos compartiendo, creo que es una buena herramienta para personas que no han escuchado al respecto. Entonces, recuerda, el número telefónico es 888-888-3015. Vamos a hablar de lo que el abogado explicó sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Creo que esta pregunta le hicieron el miércoles. Básicamente, cuando un padre entra a los Estados Unidos sin documentación legal, típicamente la persona tiene que buscar una exención o un perdón a través de otro familiar que sea residente o ciudadano, llámese padres de él o llámese un cónyuge, pero en la mayoría de los casos esta persona no existe, solamente existe el hijo, pero quizá el hijo está en las Fuerzas Armadas. Entonces ahí lo que se está explorando o lo que se explora es a hacer lo que es el parole in place, que es básicamente la solicitud donde tú pides a inmigración una aprobación porque tu hijo está sirviendo en las Fuerzas Armadas. Y básicamente, si en el caso de ser aprobado, eso te ayuda a evadir la etapa del perdón o del waiver, o también que es conocido, y ya brincarte a lo que es el ajuste de estatus y, bueno, sometiendo la petición familiar y el ajuste de estatus. El abogado Burr y la abogada Elaine comentaban de que es de suma importancia que las personas que tienen esta ventaja y que pueden aplicar para lo que es el parole in place, que lo hagan y lo hagan lo más pronto posible, porque no sabemos si estas leyes a futuro estén cambiando. Sabemos de que inmigración está cambiando constantemente. Entonces, si usted nos está escuchando, tiene un hijo, tiene un cónyuge que es un veterano o que está en las Fuerzas Armadas a tiempo completo, denos una llamada para poder explorar si ustedes ya son elegibles para tener el parole in place. Nada más hay que tomar en consideración que si el parole in place está aprobado, el hijo tiene que tener la mayoría de edad, que son 21 años. Entonces, muchas personas ya están a tiempo, Héctor, de hacer el parole in place. No sé si esta semana has visto eso. Sé que Sofía y yo hemos estado recibiendo estas preguntas por medio de las diferentes plataformas, pero la persona te tiene que orientar y orientar ya. Y claro que sí, como mencionaste ahí, porque una de las preguntas que sí nos hacen cuando viene el parole in place dice, bueno, mi hijo está en las Fuerzas Armadas, pero solamente tiene 18 años. ¿Puedo empezar el parole in place ahora o no? Tengo que esperar que tiene 21 años. Lo que la abogada comentaba sobre eso la semana pasada era de que las personas pueden estar solicitando lo que es el parole in place, pero recordemos que la persona no puede hacer lo que es la petición en cuanto el parole in place esté aprobado, tiene que tener 21 años. Pero la abogada comenta de que ahorita lo que hemos estado viendo es que las solicitudes sí han estado tomando un poquito más de tiempo de lo previsto. Entonces siempre es bueno prepararnos, no solamente con el parole in place, pero con el diferente tipo de solicitudes. Hemos estado viendo que las peticiones iniciales, que por ejemplo es la I-130, están durando más de un año, cosa que antes a veces duraba menos, a veces ahorita ya son durando hasta año y medio, 2 años. Esto no es malo porque la gente muchas veces se desespera, pero es muy normal por los tiempos de espera. Esperemos que inmigración ya las esté procesando más rápido, pero sí, con cualquier tipo de solicitud, incluido el parole in place, tenemos que tomar ventaja de lo que tenemos el día de hoy. Siempre el abogado Bird nos ha dicho programa tras programa, ¿qué es lo que podemos hacer hoy? O sea, ¿cómo llegar al punto A o al punto B? Quizá en este momento nos estás escuchando y dices, bueno, eso quizá aplica para mí, voy a tomar ventaja. La llamada es completamente gratis, Héctor. Si nos pudieras explicar cómo es que funciona esto, porque la gente nos pregunta a veces también a Sofía en la semana, ok, pero es que yo llamo y me hacen preguntas y la verdad es que me da miedo, no sé si trabaja para inmigración. ¿Cómo es que eso funciona cuando marcan al 888-888-3015? Pues claro que sí. ¿Cómo funciona lo que viene siendo la herramienta que creó el abogado Burr? Es básicamente, se llama el IST, donde básicamente cuando nos regalan 10 minutos de su tiempo, básicamente pueden llamar y es confidencial, totalmente sin costo. Básicamente le hacemos una serie de preguntas. ¿Cómo entraste? ¿Cuándo fue que entraste? ¿Tienes familia? Y varias otras preguntas, ¿verdad? Toma unos 10 minutos y a la vez que ponemos toda esa información dentro del sistema, el sistema nos ahorra, nos enseña si tienes alguna opción o algo así, y en ese mismo tiempo hasta le podemos agendar una cita completamente sin costo en cualquiera de las oficinas más cercana a usted. Tenemos 6 ubicaciones ahora mismo en Norte Carolina, 2 en California, so cuando nos marcan y básicamente podemos hacer todo eso completamente confidencial y gratis. No trabajamos para inmigración, somos una firma privada, llevamos 18 años ya haciendo servicio, como dice Sofía, latinos, ayudando a latinos, y básicamente podemos agendar su cita y ayudarte a ti también. Hemos ayudado a más de 100,000 personas ya. Me recuerdo cuando empecé con la firma, no estábamos ese número cerca, pero seguimos creciendo cada año y ayudando más personas. O con 10 minutos que nos regalen, podemos mirar esas opciones para usted. Y siempre menciona el abogado Burr, 1 de cada 3 personas que nos llama no saben ni que tenían alguna opción, y a veces tienen más de una opción. Y por eso creamos el
la herramienta este para poder mirar todas esas opciones, explicarle toda la estrategia y cómo trabajan los tipos de casos y todo eso, y bueno, ayudar a varias personas. So, con simplemente marcar, la llave está en tus manos, es tu teléfono, es el 888-888-3015. Tenemos varias personas en las líneas ahora mismo esperando su llamada, o márquenos ya. Puede hacer las preguntas y agendar su cita completamente sin costo. 888-888-3015. ¿Algunas otras preguntitas que le hicieron por ahí, Sofía? Sí, claro que sí. La siguiente que nos hicieron muchísimo es diferencias entre visa juvenil y asilo. So, básicamente el estatus juvenil, recordemos que es para personas que llegaron a los Estados Unidos antes de los 18 años, o bueno, no antes de los 18 años, pero del hecho de que fueron abandonados o sufrieron algún tipo de negligencia por uno o ambos de los padres. Entonces, generalmente cuando esto involucra más allá que un caso de inmigración, también involucra una parte de lo familiar, donde básicamente se tiene que comprobar en la corte de lo familiar que el menor fue abandonado por uno o dos de los padres. Tenemos oficinas en el estado de California. Allá la edad es 21, antes de los 21. Aquí en Carolina del Norte es antes de los 18. Entonces, esa es una herramienta que si se puede comprobar en la corte de lo familiar que el menor fue abandonado o negligido, sufrió negligencia por uno o dos de los padres, y ellos testifican firmando y aprobando que sí lo hicieron, el menor podría tener la opción de obtener su residencia por medio de la aplicación. Se le llama SIJS, que es el estatus juvenil. Y bueno, el asilo político, Sofía, el abogado nos comentaba en la semana, y de hecho tuvimos una reunión al respecto, porque mucha gente viene huyendo de persecuciones en sus países. Hemos recibido muchísimas personas de Nicaragua recientemente, del Perú, de Venezuela, e incluso hemos recibido muchas personas que están huyendo de sus países más que en el país de México. En México ahorita la situación también está muy crítica. De hecho, la semana pasada que teníamos la radio, nos comentaba una persona de Sinaloa la situación crítica que está en su país. El abogado comenta y comentó la semana pasada y comentó a través de la semana que todas estas personas, independientemente de la nacionalidad, que cruzan la frontera y los dejan pasar, se les asigna una fecha de audiencia. Mucha gente dice, es que yo entré en diciembre, pero es que estoy revisando, no tengo corte, tengo miedo, no la quiero perder. Hasta que la corte probablemente se va a asignar, aunque no es muy pronto, pero sí la van a asignar. Hay que estar monitoreando esas cortes para no perderlas. Pero bueno, el asilo político, dice el abogado, que si la persona, cuando uno llama a la oficina y dice, ok, estuvieron en la frontera, tenemos que analizar las diferentes opciones que tienes como defensa para pelear tu corte de inmigración. La gente siempre le preocupa más la corte, y es importante, pero también es importante la defensa que vas a utilizar, y ahí es donde entra el asilo político, si es que no tienes otra herramienta para pelear tu caso. El asilo político es para personas que sufren repercusiones políticas, sociales, religiosas en su país y por las cuales no pueden regresar. Entonces, en los casos, por ejemplo, del Perú, del Nicaragua, incluso de Cuba, que ahorita Cuba es un poquito distinto, el abogado vamos a explicar un poquito más adelante la diferencia con los cubanos, es de que el asilo tiene que comprobar que perteneces a un grupo social específico. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienes un año para mandarlo, pero la gente dice, bueno, todavía no tengo corte, quítame la para el 2025, me voy a esperar al 2025 para mandarme asilo. No, tú tienes que hablar con un abogado inmediatamente, independientemente de que tengas o no tengas corte asignada, porque el tiempo aquí es oro y hace una diferencia. Para ver las herramientas, los puntos que debemos de trabajar, comenta el abogado de que eso se trabaja con tiempo. Eso es muy importante porque si vemos que la gente está dejando pasar muchísimo tiempo, y eso es algo que se tiene que preparar, conocer tu historia, conocer tu realidad, porque nosotros sabemos de que estás huyendo por una razón, pero sí hay que comprobarlo en el Departamento de Inmigración de una manera sólida, de una manera verídica, porque el testimonio es la parte más importante, pero también la evidencia que involucra alrededor del asilo político. Recuerda, el número telefónico es el 888-888-3015. También otra pregunta que nos hicieron mucho, Vicente, es que ¿en qué año iban las visas U? Esa fecha me parece que están trabajando, nos contaba, me parece que Adriana, que estaba trabajando por ahí ya a finales de 2019-2020. No tengo la fecha exacta que me comentó ella, pero ahorita la voy a buscar, la que nos contó el día jueves para estar mencionando, pero me parece que es el 2020 ya. Va, muy bien. Entonces, vamos con otra. Acuérdense que todos también síganos en TikTok, síganos en Facebook. En TikTok estamos como Dinner Abogado. También hacemos like por allá. Vicente también te ayuda. Entonces, estas preguntas son preguntas que nos hicieron otras personas y te las compartimos por si tú tienes las mismas preguntas, pues que las escuches. Y si no tienes las mismas, no pasa nada. Márcanos al 888-888-3015 y te las vamos a contestar. Dice, tengo un amigo que se casó para arreglar papeles, pero ahora la mujer lo está amenazando. Me parece que la mujer era la que era ciudadana.
Correcto, Sofi. De hecho, esta sí nos ayudó la abogada de Italia, que ya regresó de vacaciones. Italia nos comentaba que básicamente cuando una relación es entrar y el matrimonio en buena fe, en un matrimonio sólido, en un matrimonio por amor y no por fraude, porque hay que recordar que el matrimonio tiene que ser en buena fe. Sabemos de que existen confrontamientos, problemas, discusiones. Eso es normal en una pareja. Pero lo que ya no es normal es de que el abuso físico, psicológico, emocional, todo lo que conlleva ese tipo de relaciones, en otras palabras, relaciones tóxicas, más allá de una discusión de pareja. Entonces, si el matrimonio fue hecho en buena fe, tuvimos varios casos también de personas que pudieron solicitar lo que fue el proceso del VAWA. El abogado comentaba que en el proceso del VAWA tiene que existir algún tipo de abuso físico, psicológico, emocional. Hemos visto mujeres, incluso hombres, donde están recibiendo amenazas por parte de cónyuge, de incluso golpes, incluso violencia ya demasiado fuerte, incluso amenazas con armas, de todo este tipo de abuso, y la persona siente que tiene que permanecer en la relación porque primero están enamorados y segundo sienten que tienen que permanecer en la relación porque no pueden, dependen de la otra persona. Entonces inmigración creó este beneficio que se llama VAWA, donde si tú eres víctima de abuso físico, psicológico, emocional a través de un cónyuge que es ciudadano residente permanente, tú pudieras aplicar para el VAWA y esto no necesariamente afecta a la persona que es abusiva, porque esa es otra pregunta que siempre nos preguntan, es que yo no quiero mandar a la cárcel, aunque yo sé que me golpea, aunque yo sé que... Obviamente se tienen que checar, comenta el abogado, diferentes puntos de inadmisibilidad, lo cual significa de que, ok, fuiste víctima, pero hay que checar lo que viene detrás, tus entradas, cómo entraste, cómo te has estado portando. Entonces, este es un beneficio que también, al igual que la UVISA, al igual que otro tipo de peticiones, tiene un tiempo rígido que se tiene que someter. Desde la violencia, porque hemos visto personas que han sometido el VAWA para su residencia y luego inmigración dice, es que el abuso fue hace 5 años y debió haber ocurrido en ese tiempo, compruébame qué estaba ocurriendo en esos años. Entonces son casos muy potentes que la gente ignora que existe un beneficio legal migratorio para obtener algún tipo de estatus legal, eso es el VAWA. Y no necesariamente tiene que ocurrir a través de lo que es el cónyuge, tiene a veces, muchas veces, como lo cuento el abogado la semana pasada, a veces viene a través de los hijos que son ciudadanos americanos y que tienen más de 21 y que son abusivos con los padres. Incluso hay hijos que están amenazando o llamar a ICE para deportar a los padres, porque los padres les dicen a los hijos, es que ya es momento de que vuelen, es que ya es momento de que salgas de casa, es momento que busques un trabajo, es momento... Entonces los padres, no se acaba el amor de padre a hijo, pero simplemente el abuso por parte de los hijos, donde están golpeando a los padres, donde muchas veces es psicológico, oh, voy a llamar a inmigración para que vengan por ti porque me quieren sacar de la casa. Ahí viene todo ese tipo de abuso, el trauma, las terapias. Entonces es una cosa que podemos estudiar, y repito, no es tanto para afectar a la persona que abusa, porque mucha gente tiene ese temor. Entonces permítanos explicar esas opciones. El número telefónico es el 888-3015-888-888-3015. Héctor, ¿cuáles son los delitos que has estado mirando en la oficina? Sé que estás en las, tú estás en todas las oficinas, vas a todas las oficinas. ¿Cuáles son las cosas que ayer estuviste en Durham? Sé que estás en Manalo, que estuviste en Greenville, estuviste ayudando en diferentes. ¿Qué es lo que has estado viendo, los delitos más comunes, Héctor? ¿Y cuáles son las cosas que la gente generalmente pregunta durante la consulta? Pues claro que sí. Una de las cosas que miramos mucho es, pues bueno, violencia doméstica, que está sucediendo. Como estabas mencionando en esa pregunta que le acaba de hacer Sofía, muchas de las veces miramos personas que han sufrido violencia doméstica, o uno de los comunes también es robo a mano armada, es otra de que miramos, y muchas personas piensan que no califican para algo así porque, you know, no tienen el reporte, levantaron el reporte, hablaron con la policía, pero no lo tienen, y piensan que no lo pueden hacer. Y una de las preguntas que miramos mucho es, bueno, quiero empezar, pero no tengo el reporte, ¿cómo puedo hacer? Y eso, nosotros ayudamos con eso. Nosotros básicamente empezamos con investigación, hablamos con la agencia de policía, los fiscales de la corte, obtenemos los reportes y todo, y luego procedemos con lo que viene siendo la certificación. Pero en uno de esos casos esta semana, y es alguien que conocemos bastante por muchísimos años, que ha sido cliente de nosotros, y hemos intentado obtener una certificación firmada por esta persona como por 5 años ya. Y siempre nos daban la traba de que no lo recibimos, que por favor envíamelo, y que si esto, que si lo otro. Y siempre nos lo negaban. Y sucedió otro crimen en otro departamento de otra ciudad, y en menos de 1 mes a 2 meses ya pudimos obtener la certificación para esta persona. Y ahora puede arreglar él, su esposa, y todo eso. So,
no darse por vencida es una, siempre echamos para adelante, pero las preguntas que miramos mucho es, bueno, no tengo reporte, ¿cómo puedo hacer? Y con eso podemos ayudar. Con gusto, márquenos. Si usted ha sido víctima de algún tipo de crimen y se habló a la policía, aunque no tengas el reporte, llámenos, porque es algo con que podemos ayudar, podemos obtener el reporte. Sea en Norte Carolina, a veces sea fuera de Norte Carolina, también podemos ayudar. Lo hemos hecho, como mencionó Vicente al principio del programa, obtuvimos una certificación firmada del estado de Washington. Y no tenemos oficina allá, pero pudimos obtener reporte y la certificación y todo eso. So, con gusto, márquenos. Recuerden, el número es el 888-888-3015, 888-888-3015. Las líneas están abiertas ahora mismo. Personas listas para contestar su llamada y agendar su cita completamente sin costo. 888-888-3015. ¿Alguna otras preguntitas que le hicieron ahí por medio de TikTok? Sí, Héctor, me gustaría comentar, Sofi, esta experiencia, porque yo no sé si ustedes o la gente que nos está escuchando creen las coincidencias, pero vamos a platicar de esta gente que yo tuve la oportunidad de estar comiendo, literal comiendo hace 2 días en México, allá en Puerto Vallarta. Las coincidencias existen. Esta persona, íbamos en un vuelo hace años, y ella se sentó al lado del abogado y al lado mío. Entonces iba ella, iba el abogado, íbamos los tres. Entonces ella empezó a hacer plática, ¿no? De que había estado en el estado de California, que había estado en Lake Tahoe y todo eso, ¿no? Y de que ella había tomado unas vacaciones en Ciudad de México. Entonces le empezamos a preguntar, y ella nos decía, ay, ¿a qué se dedican? El abogado dijo, yo soy abogado, practico inmigración, y ya empezamos a platicar, ¿no? Entonces al lugar que nos íbamos a hospedar, curiosamente la misma persona trabajaba ahí. Entonces cuando la llegamos y la vimos en el área de recepción, dijimos, oh, ¿cómo estás? Nos acabamos de ver hace, no sé, 2 días. Y ella nos había comentado de que ella había sido víctima de violencia doméstica en Lake Tahoe, en el estado de California. Yo no estaba en Lake Tahoe, pero dicen que es muy bonito, y sé que Héctor ha estado por allá. Ella me decía, es que Lake Tahoe es muy bonito, yo fui muy feliz en Lake Tahoe. Pero estuve en una relación que fue muy tóxica, él me golpeaba, vivíamos en un lugar que estaba muy, muy solo, alejado de la ciudad, y yo tenía a mi hijo, estaba embarazada, y yo sufría ese tipo de abuso prácticamente cada semana. Me daba miedo llamar a la policía porque yo había entrado con visa y yo tenía miedo que me iban a quitar la visa, yo tenía miedo de todo esto, pero ya la visa ya estaba expirada. Entonces ese delito había ocurrido aproximadamente hace 8 años. Creo que es el único caso que tenemos de Lake Tahoe. Estuvimos haciendo un análisis del departamento de policía de Lake Tahoe y era como un departamento de policía que sí creía en el tema de la U-Visa. Entonces ella decía, mi gran sueño, Vicente, es regresar a Estados Unidos. Mis hijos, yo quiero que tengan una mejor oportunidad. Ellos están chicos, aquí la economía es muy mala. Por más que tú trabajes y trabajes, el salario siempre se mantiene. La seguridad quizá no es la mejor. Entonces pedimos su certificación con Lake Tahoe y le dije, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, no te prometo nada. Dijo, no importa, vamos a hacer esto y que sea lo que salga. Entonces se mandó a pedir la certificación, Sofía, con Lake Tahoe. Y como comenta Héctor anteriormente, la certificación fue negada en 2 ocasiones. Y decíamos, ¿pero por qué fue negada? Contactamos a Lake Tahoe, Lake Tahoe dice, bueno, lo que pasa es que llamó, pero luego la busqué, no estaba, luego ya no vivía ahí. Y el argumento fue, espérame, ya no estaba ahí porque ella se fue del lugar donde estaba, porque ella sufría de abuso, ya estaba pensando ella en el tema más allá, quizá el suicidio, esto. Entonces ella tenía que salir de lo que era Lake Tahoe, ella salió huyendo a México cuando uno de los hijos era ciudadano americano. Entonces hablamos con la persona encargada de, y esto él no lo sabía. Si nosotros hubiéramos dicho, bueno, ya, ni modo, ya, la negó, adiós, no. Aquí fue de explicar, que creara conciencia de que sí, no le contestó porque salió huyendo a México, pero antes de huir a México, ella estuvo asistiendo en audiencias con la fiscalía, en la corte, cosa que el departamento de policía no sabía porque tomó solamente el testimonio y el archivo existía. Entonces su certificación fue firmada, sus hijos no están casados, son menores de edad, ella se va a poder beneficiar de todo ese asunto, ¿no? Entonces ella era bonito porque eso fue hace unos cuantos años y ahora ya nos sentamos y ya son amigos. Ya, ¿tú te acuerdas cuando veníamos en un avión en la mañana, porque el avión salió a las 7 de la mañana, lo acuerdo a la perfección, llegar a donde estábamos hospedados y a los 2 días verte otra vez en una ciudad que es tan grande y que tú trabajabas en el área de recepción? Yo decía, las coincidencias existen, porque a veces no sabemos cuándo nos toca. Y quizá ahorita que tú nos estás escuchando, aunque no seamos nosotros, aunque sea alguien más, no importa, pero toma ventaja de lo que tienes y no dejes pasar la oportunidad que tienes.
Porque si yo te diera una licencia de conducir en este momento o te diera un seguro social, tú pagarías probablemente lo que fuera por tomar esa licencia, porque es lo que tú estás esperando. Y ¿sabes qué? Vale la pena porque tú lo vales y tu familia también. Eso es lo importante. Entonces, así como ella estuvo ahí, en un avión, y de tantos aviones y tantos vuelos, quizá ese es el avión que tú necesitas para volar, pero volar al sueño que tú te mereces y que tu familia también se merece. Danos la oportunidad, pero sobre todo, tú date la oportunidad. Recuerda el número telefónico, es 888-888-3015. Sofía. Oigan, también acuérdense a lo que dijimos la semana pasada, que sí estaba el abogado Bert aquí, es que los precios de los procesos migratorios van a subir casi todos y casi el doble. No han dicho, creo que no han dicho cuándo, pero es un hecho, o sea, va a pasar en los próximos meses. Esto no tiene nada que ver con nuestros honorarios ni con honorarios de cualquier abogado. Tiene que ver directamente con los precios que está poniendo el gobierno para precios de visas, de naturalización, etcétera. Entonces, si tú quieres iniciar tu proceso, pero estás diciendo, no, mejor después, no. Ahora es cuando, porque queremos que ahorres dinero, obviamente, y que ese dinero mejor te lo gastes, pues ya que arregles tus papeles y ya que vayas a visitar a tu país, a tu mamá, etcétera. Entonces, márcanos al 888-888-3015. No tienes que permanecer en una relación conflictiva si tu situación se parece a la que estaba contando Vicente. Acuérdate que aquí estamos para ayudarte y aparte acuérdate que si nos marcas te damos 4 regalos. La primera es obviamente la llave, te decimos si puedes arreglar papeles o no. Entonces ese es un regalote porque de ahí ya sabes si podemos comenzar a abrir la puerta hacia tu sueño americano. La segunda es una consulta para ya sentarnos, totalmente gratis, ya sentarnos a discutir. Bueno, yo no me sentaré con ustedes, pero algún consultor se sentará a discutir su situación y cómo le vamos a hacer para ganar su caso. La tercera es les mandamos un libro completamente gratis a su casa. Este libro lo escribió el abogado Bert y dice derechos que no sabías que tenías de inmigración. Créeme que te puede salvar de muchas situaciones. Y la cuarta es que si vas a nuestras oficinas ahí, aquí en Carolina del Norte, tenemos playeras gratis que dicen todos somos inmigrantes, que a mí me encantan, me encanta ponerla con orgullo. Entonces, 4 regalotes te vas a llevar si nos marcas ahorita. Pero obviamente el mejor de todo es, pues como dice Vicente, que vueles hacia tu sueño americano. Entonces, márcanos al 888-888-3015. La última preguntita ya antes de irnos, solamente dice, si pedí a mi hermano mexicano en el 2001, ¿cuánto tiempo falta para que le llegue su aprobación? Gracias, Sofía. Esa pregunta, el abogado nos comentaba que existen diferentes tipos de prioridades para diferentes peticiones familiares. En este caso, México, si es uno de los países que tiene una fecha de prioridad muy larga. Sofía, no sé si es 2020, el año 2000, checamos el otro día con el abogado. Pero bueno, hay que checar si esta persona en el momento de que somete la petición, cuándo fue sometida, para ver si lo convierte en 245i. ¿Por qué? Porque suena que esta petición ya va a llegar a su punto de que la fecha de prioridad va a llegar. Pero hay que checar que cuando llegue la fecha de prioridad, la persona es 245i para que pueda hacer el ajuste de estatus. Si no lo es, ver si existe una persona o un familiar, cónyuge o padre que sea residente o ciudadano, que él pueda buscar el perdón. Entonces, sí, lo bueno es que ya fue enviado hace mucho tiempo, ahora hay que asegurarnos que no es inadmisible por entradas, por récords criminales o por otro tipo de asuntos, pero sí, la fecha de prioridad ya debe de llegar en cualquier momento, digo, ya pasaron 20 años, pero sí, deben de contactarnos lo más pronto posible para prevenir y ver, prepararnos desde ahorita con tiempo. En caso de llegar a la fecha de prioridad, si podemos hacer el ajuste de estatus con esta persona, este cliente, y como él, existen muchas personas. Entonces, Héctor, sé que vamos a estar trabajando el día de hoy en las oficinas de Linwood y de Raleigh. Muchas personas vamos a estar ahí trabajando, escuchando sus historias, ver cómo se les puede ayudar. La cita es completamente gratis. Recuerde, el número telefónico es el 888-888-3015. 888-888-3015. Héctor. Pues claro que sí, muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Vicente, se nos fue el tiempo, buena información, y recuerde, si no pudiste estar escuchando la radio, lo que sea, escuchando toda esa información, o llegaste tarde al programa, márquenos al 888-888-3015, obtenga su información gratis, agende su cita gratis. Recuerde, estamos abiertos en la oficina de Raleigh y de Linwood el día de hoy. Agende su cita completamente gratis con nosotros. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8:30 a 6, los sábados de 9 a 3. Recuerda el número, márquenos ya, las líneas están abiertas, 888-888-3015. Muchas gracias a la ley y bueno, nos vemos el próximo sábado con nuestro programa de Dinero a los Abogados.
Llegamos al final de este programa pagado por Dinner Law Abogados en la Ley 101.1 FM. Nuestros clientes, patrocinadores y o personal de la Ley 101.1 FM no se hacen responsables de su contenido hasta el